Quesos de la Sierra de Cádiz, una extraña forma de iniciar un informativo, ¿verdad? Muy buenas noches, miércoles 22 de noviembre, bienvenidos a una nueva edición de este Noticias Sierra de Cádiz, en el que queremos llevar nuestra comarca por bandera, queremos conocer todo lo que sucede en nuestro entorno, y ahí lo tienen. Nuestros quesos vuelven a arrasar en Londres, World Cheesy Awards. 19 premios. Esto merecía comenzar un informativo. Esto merece más que titulares, más que todos. Y es que muy orgullosos de nuestros productos, muy orgullosos de nuestros quesos, de nuestros queseros. A todos ellos, felicidades. Bosqueño, Pajarete, Payoyo. Seguro que nos quedamos algunos. Ahora los nombraremos a todos. Vamos a conocer los principales titulares al margen de esta jornada. Celebrado en Grazalema el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz. El Ayuntamiento de Bornos busca cómo financiar el dinero para los alquileres de las casas que estaban desahuciados. Los vecinos de El Coto de Bornos volvieron a sus casas, ahora toca pagar los alquileres que adeuda el Ayuntamiento. El exdelegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, Joaquín Macías, anuncia al partido que suspenderá temporalmente la militancia para poderse defender de la condena por acoso laboral. El PP exige que sea cesado e incluso pide que deje de trabajar como asalariado en la Diputación Provincial, donde se encuentra liberado. El Partido Popular de Arcos da a conocer que serán 22 millones de euros los que el Fondo de Liquidez aportará a Arcos de la Frontera. Bueno, pues arrancamos este informativo con imágenes de los quesos. Ahora os contaré esa información, pero antes vamos a ir a Grazalema, uno de esos lugares también donde el queso tiene una gran importancia. Pero hoy es noticia este municipio porque ha acogido el Pleno de la Diputación Provincial, que se ha trasladado hasta este bello municipio. En la Casa de la Cultura ha sido esta sesión plenaria. El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, celebrado en la Casa de la Cultura de Grazalema, ha aprobado como medida fundamental el Plan Provincial de Obras y Servicios para el año 2018. Se trata de uno de los principales instrumentos para renovar infraestructuras y servicios públicos en los municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. El presupuesto aprobado inicialmente se cifra en algo más de 4,3 millones de euros. Diputación asume algo más del 85% de esta cuantía, 3,7 millones de euros, y los ayuntamientos aportan en conjunto casi 639.000 euros, un 15% del total. El Pleno también ha aprobado el gasto que asumirá Diputación en el marco del Programa para el Fomento del Empleo Agrario 2017-2018. PSOE, Izquierda Unida, Partido Andalucista por Cádiz Sí Se Puede validaron esta aportación económica cifrada en 1.751.696 euros, mientras que el PP se abstuvo. La diputada Isabel Moreno, responsable de la delegación que gestiona este programa en la institución provincial, defendió esta iniciativa. Diputación también ha aprobado suscribir créditos por un importe de 80 millones de euros que se convertirán en anticipos para los ayuntamientos que han encomendado la gestión de sus tributos al Servicio Provincial de Recaudación. Jesús Solí explicó esta propuesta que respaldaron PSOE, Izquierda Unida, Partido Andalucista y Por Cádiz Sí Se Puede. El PP se abstuvo. Y valoraba así el alcalde de Grazalema la visita de los diputados provinciales del Pleno de la Diputación Provincial. Habla Carlos García. Se está desarrollando hoy la sesión ordinaria de este mes del Pleno de la Diputación y estamos muy, muy contentos. Acabo de trasladar un agradecimiento a toda la corporación, entendiendo que es bueno, ¿no?, que de esta manera se acaben visibilizando las realidades de los pequeños pueblos. La presidenta, a la que he agradecido personalmente la celebración de este Pleno en nuestro pueblo, ha venido diciendo muy claramente desde el inicio de este mandato que la preocupación de la Diputación son los pequeños municipios
de la provincia. La provincia en su conjunto, pero desde luego una atención especial a los pequeños pueblos, en bueno, también cumplimiento a las propias obligaciones que tiene el ente provincial. Así las cosas, yo siempre digo que las políticas están para cumplirlas, no están para soñarlas, y la Diputación no solo está cumpliendo con ese mandato, sino que además lanza mensajes simbólicos, trayendo, por ejemplo, el pleno de la Diputación a un pueblo, bueno, pequeño de nuestra provincia, pese a su reconocido nombre, como es Grazalema. Le he pedido al conjunto de la corporación que nos apoyen no solo mediante todas las actuaciones con las que estamos muy muy contentos. Creo que hay un acuerdo muy global en todos los municipios de la atención que nos está prestando la Diputación, pero es necesario abrir un melón mucho más importante, que tiene que ver con una mejor financiación para los pequeños pueblos, una financiación que no tenga que ver necesariamente con el apoyo que nos envíen otras administraciones. Tenemos que estar financiados por nosotros mismos, tenemos que tener y recursos, a verlos la misma financiación que por ejemplo tienen grandes ciudades de este país, y me refiero a que hay ciertos coeficientes correctores que al final se acaban trasladando a grandes municipios, y esos coeficientes correctores no se trasladan a municipios como el mío, donde además de la población que tenemos en nuestro pueblo hay una población flotante importantísima. Yo creo que los municipios turísticos tenemos también esa reclamación que hacer, y he pedido ayuda al conjunto de la Corporación Provincial para que intermedien en la medida de lo posible con cuantas instituciones y responsables institucionales puedan en este sentido en concreto. Muy contentos de que se celebre aquí el pleno, es un hito político para nuestro pueblo. Ya hubo un pleno, yo no había ni sido entonces, estábamos ya en democracia en todo caso, cuando se celebró un pleno de la Corporación Provincial en Grazalema. Muchos años después ha vuelto este pleno a nuestro pueblo, y estamos muy contentos y satisfechos por ellos, porque además supone un refrendo a otra campaña que hemos iniciado. Nos llamaron y nos dijeron: apostamos por el mundo rural, apostamos por el mundo del interior de nuestra provincia, y apostamos su campaña para que Grazalema sea considerado el pueblo más bello y bueno de España, ¿no? Que ya sabéis que con una marca reconocida estamos también estos días en esa historia. Así que contento en líneas generales. Y hasta vos no nos vamos para dar a conocer una información. Ya a lo largo de los días anteriores nos hemos hecho eco de la misma. Os cuento. Las casas del Coto, que estaban abandonadas, que estaban en ruina, resulta que había que pagar los alquileres por parte del ayuntamiento de estos vecinos. Desde el equipo de gobierno municipal se asegura que durante muchos años se han estado invirtiendo más de 170.000 euros en estos alquileres, pero alerta el alcalde de la localidad que quedan 116.000 euros todavía por pagar. Aunque asegura que se están buscando las formas para pagar, para que los vecinos propietarios de la vivienda puedan obtener sus rentas, sobre todo una vez que los inquilinos han dejado de habitar estas casas para volver a sus casas originales, una vez que el ayuntamiento ha llevado a cabo la construcción, pues se buscarán esos fondos. Seguro que se conseguirán, dice el alcalde, son 116.000 euros, pero alerta, ojo, entre unos y otros, más de 300.000 euros ya gastados en alquileres. Considera el alcalde de la localidad, Hugo Palomares, que alguna responsabilidad política habrá de todo este caso, así que asegura que va siendo hora de pedírsela a los regidores anteriores. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Borno estamos buscando una solución para pagar la deuda de los alquileres pendientes de las 22 familias del Coto de Borno. Como recordarán todos los vecinos de Borno y Coto de Borno, pues en septiembre se entregaron estas 22 viviendas de estas 22 familias que estaban realojadas, y una cosa que también sabían todos los vecinos, el Ayuntamiento debía de hacer frente al pago de los alquileres, así estaba condenado. Pero cuando llegamos al ayuntamiento, pues nos encontramos de que el pago de alquileres apenas se había hecho frente en mucho tiempo. El primer objetivo era terminar las obras y que estas familias estuvieran ya por fin en sus casas, y ya está conseguido. Y ahora, entre los muchos problemas que ha tenido estas obras y estas viviendas, pues se encuentra lo que parece que puede ser el último ya por fin, pagar los alquileres pendientes.
para que los vecinos tengan los datos concretos, desde el mes de junio de 2015, que fue cuando este equipo de gobierno de Izquierda Unida entró en el ayuntamiento, se han abonado 176.000 euros, algo más de 176.000 euros. Para que se hagan una idea, el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Bornos, por ejemplo, para contrataciones son 120.000 euros. Es decir, 176.000 euros que hemos tenido que pagar y no hemos podido emplearlos en cuestiones como, por ejemplo, planes de empleo, educación, cultura, deporte, juventud, arreglo de viales, arreglo de calles o creación de infraestructura. Desde 2015, como comento, se ha pagado esta cantidad, a pesar de que, como en declaraciones del concejal Juan Sevillano, dejó al ayuntamiento en bancarrota. Pues a pesar de eso hemos hecho frente a esta deuda. Pero aún nos queda pendiente por pagar 116.592,94 euros a estas personas que eran los propietarios de las viviendas donde estaban realojados. Entendemos que es una obligación del ayuntamiento que tenemos que hacer frente, y estamos buscando una solución para pagarlo de una manera cómoda y que esto pues no colapse económicamente al ayuntamiento. Estamos trabajando vía convenio, vía compensaciones, estudiando con los propietarios de esta vivienda la mejor manera para pagarlo, pero igualmente para que los vecinos tengan una idea, el ayuntamiento de Bornos, por ejemplo, para fiestas tiene 115.000 euros, es decir, se debe más dinero que el dinero que tenemos para un año en fiesta. Estamos trabajando en ello para buscar una solución y próximamente la daremos. Y hay que recordar que en esta obra nos hemos gastado 550.000 euros, más de medio millón de euros para terminar esta vivienda. Cuando esto esté terminado, que esperemos que sean en las próximas semanas, encontremos la solución más factible, creo que va siendo hora de hacer examen de conciencia, de hacer autocrítica y sobre todo de empezar a tener responsabilidades, al menos políticas. Creo que va siendo hora que los portavoces de la oposición, tanto del PP como del PSOE, sobre todo el PSOE, que fue el causante del problema y quien nunca supo darle solución, empiecen a hacer ya examen de conciencia, autocrítica, y empiecen a asumir las responsabilidades que sobre este tema tienen, porque una cosa que les quede clara: desde el equipo de gobierno y desde Izquierda Unida las vamos a exigir sin ningún tipo de duda, porque aún quedan por pagar 116.000 euros y ya hemos pagado 176.000 euros, con lo cual creo que esto es dinero público y hay que tener mucho cuidado y máxima transparencia con este tipo de cuestiones. Y tenemos novedades con respecto a la condena en primera instancia del que fuera delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, Joaquín Macías. Ayer contábamos esta información, condenado a un año de prisión por un presunto caso de mobbing en el trabajo, de acoso laboral, y 67.000 euros de multas que le imponía el acoso laboral presuntamente cometido contra un arquitecto municipal. Según hemos podido conocer, el condenado, Joaquín Macías, tiene planteado recurrir esta sentencia y ha tomado una decisión en cuanto a sus responsabilidades políticas. Actualmente se encontraba en la Ejecutiva Provincial del Partido Socialista y ha asegurado que abandonará militancia de manera temporal del partido, así como todos sus cargos, tanto a nivel local como provincial, con la intención de que, de poderse defender, dice, de la justicia, considera injusta esta sentencia, y hacerlo sin involucrar para nada y sin perjudicar al partido. Lo ha dado a conocer el Partido Socialista de Cádiz, la dirección provincial de esta formación, en una nota de prensa remitida a este medio en la noche del pasado miércoles, en la que aseguraba que el secretario de Política Municipal del PSOE de Cádiz, Joaquín Macías, ha enviado una carta a la dirección provincial donde solicita la suspensión temporal de su militancia en el partido tras la sentencia, que recuerdan desde esta formación que no es firme y que se recurrirá ante la Audiencia Provincial. Macías ha optado
pues renuncian también a su cargo en el seno de la Comisión Ejecutiva Provincial en aras de salvaguardar los intereses de la organización, por respeto a las siglas y para poder preparar la defensa de su caso. Muy afectado por el pronunciamiento de la justicia, que considera no se ajusta a la realidad de los hechos, estima que siendo un firme defensor de las normas que regulan el partido, debe apartarse durante el tiempo preciso para que pueda demostrar su inocencia, ya que su honestidad y honradez no se pueden poner en duda. Y las críticas por parte del principal grupo de la oposición no se habían hecho esperar. Horas antes de este comunicado, el Partido Popular, a través de su secretario general en la provincia, Antonio Saldaña, ya había pedido a la formación que apartara a Macías. El secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, ha valorado la condena a un año de cárcel del número 3 del PSOE de Cádiz, Joaquín Macías, por su acoso laboral, y ha preguntado si Susana Díaz, su socio de gobierno, Ciudadanos, y a la secretaría general provincial, Irene García, van a aplicar su código ético que tanto enarbolan una y otra vez. Saldaña recuerda que hace pocas semanas el PSOE se mostraba muy vehemente y beligerante hacia un miembro del Partido Popular, en clara alusión a Sebastián Ruiz, que ni siquiera había sido juzgado, y ahora veremos a dónde llega en grado de compromiso del código ético de los socialistas y el de Susana Díaz, si finalmente esta tiene que tomar cartas en el asunto, porque el señor Jiménez Barrio e Irene García no son capaces de controlar a sus dirigentes en la provincia, ha asegurado. Por ello, el secretario general del PP considera que con una condena firme como esta, el PSOE y también sus socios de gobierno, que tanto exigen en unos sitios y en otros no, tienen que explicarle a los ciudadanos qué decisiones van a tomar. Y las críticas han continuado, y más en concreto en esta mañana, en una visita de Ana Mestre a la comarca de la Sierra de Cádiz, en nombre del Partido Popular de Cádiz, ha recordado que Joaquín Macías, además de los cargos institucionales que tenga en el partido, de los que ha dicho que, como decimos en esta información, va a presentar su dimisión al menos temporal, pues además de eso ocupa un puesto de trabajo en la Diputación Provincial como liberado en la misma. Asegura Ana Mestre que por coherencia también debe de abandonar dicho puesto. Bueno, pues mire, que la justicia ha condenado a este señor, a este responsable político del Partido Socialista de la provincia de Cádiz, y al respecto pues no tenemos más que exigirle al Partido Socialista coherencia. Coherencia, que cumpla su código ético y que desde luego este señor, pues de manera sensata, también abandone las responsabilidades que ostente, tanto a nivel de partido como en una administración que al parecer es la administración provincial, donde ostenta un puesto de trabajo. Nosotros lo que queremos es que en este sentido el Partido Socialista abandone su doble vara de medir, y una persona que está condenada a un año de prisión y 2 años de inhabilitación, pues de manera coherente deje de ostentar las responsabilidades que en estos momentos ha ostentado, tanto en el seno del Partido Socialista como, por supuesto, también en el ámbito de la Diputación Provincial. Y en días pasados dábamos a conocer que el Gobierno Central había anunciado ayudas a través del Fondo de Liquidez para los ayuntamientos de la provincia, en concreto 13 de Andalucía, 4 de la provincia de Cádiz, Tarifa, además de 3 municipios serranos como son Arcos, Puerto Serrano y también el municipio de Espera. Aunque no se habían dado a conocer detalles, desde el Partido Popular de Arcos sí que se nos ha adelantado que, según tienen entendido, desde la subdelegación de gobierno habla de aportar 22 millones de euros a las arcas municipales arcense, que servirán para pagar esas deudas que se tienen con la administración pública, y que servirá para que la PIE, 620.000 euros de ingresos que actualmente están retenidos, pues se le levante ese embargo, se puedan también acudir a solicitud de ayudas públicas y demás por parte del ayuntamiento. Da a conocer esta iniciativa el portavoz, en este caso del Partido Popular de Arcos, Óscar Roldán, que hace las veces, como decimos, de portavoz en esta ocasión, y que resalta la buena labor que, según su criterio, han hecho los dirigentes del Partido Popular a nivel autonómico, a nivel provincial y también a nivel local. Hoy queríamos empezar comentando esta buena noticia, esta última buena noticia que hemos recibido en Arco de la Frontera, y que es para estar de enhorabuena a todos los
todos los arcenses, y es ese compromiso, una vez más, del Gobierno de Mariano Rajoy y de Antonio Sanz, especialmente como delegado del Gobierno de Andalucía, con Arcos de la Frontera, y es que de 60 millones que vienen del Fondo de Financiación para las entidades locales, 22 millones de euros vienen para Arcos. Repito, 22 millones de euros de 60 que servirán para mejorar los servicios que se le ofrecen a los ciudadanos y que, por supuesto, viene a demostrar una vez más la gestión que desde la oposición hace el Partido Popular de Arcos, ¿no? Encabezado por nuestro presidente, por Domingo González, quien desde luego está una y otra vez y las veces que hagan falta encima de nuestros dirigentes, de nuestros compañeros de partido que tienen responsabilidades en las diferentes administraciones, para que siempre tengan a Arcos muy en cuenta. Y así ocurre una vez más, como ya sucedió en su día, con la barriada La Verbena y con la presencia del ministro de Fomento y con la consecuente inversión para Arcos. Pues a día de hoy, otra vez más de lo mismo, ¿no? 22 millones, gracias a Antonio Sanz, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy y gracias a Domingo González Blanco, perdón, González, que vendrán a Arcos para financiar esa deuda con la Seguridad Social y con Hacienda, y que permitirá que el Ayuntamiento de Arcos ingrese todos los meses entre 500 y 600 mil euros, que sin duda irán a mejorar los servicios de Arcos de la Frontera. Domingo González, quien es el presidente local del partido, bueno, presidente de la gestora local, se supone que a partir del sábado presidente local del partido, una vez que sea elegido por sus compañeros, algo que ya se da prácticamente por hecho, pues se ha sumado a las palabras de su compañero, agradecido la labor que hacen desde el Partido Popular en el gobierno central y especialmente el del delegado de gobierno Antonio Sanz. Yo me sumo a esas palabras de mi compañero, tanto de Oliver como de Óscar, que hoy me acompañan también en esta rueda de prensa, con ese gran gesto de responsabilidad de nuestro delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz, para tener una vez más Arcos presente, como bien ha dicho Óscar, ya lo hizo en ese acto de compromiso con los vecinos de La Verbena, y ahora en este caso pues toca con todos los vecinos, con esa refinanciación de la deuda del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, que va a suponer un alivio para las arcas municipales de nuestro ayuntamiento, pero por supuesto una mejora en las condiciones de los servicios públicos de todos los vecinos del Arcos de la Frontera. Por tanto, felicidades a todos los vecinos de Arcos y por supuesto muchísimas gracias a Antonio Sanz, nuestro delegado del Gobierno de España en Andalucía, por tener como siempre Arcos de la Frontera en su punto de trabajo, ¿no? Y precisamente nos hablaba Domingo González también de ese encuentro, de ese congreso que tendrá lugar el próximo sábado en el Hotel El Lago de Arcos a las 8 de la tarde. Anunciar que este próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en el Hotel El Lago, en Arcos de la Frontera, tendrá lugar nuestro congreso, un congreso que va a ser muy participativo, donde, como he dicho en tantas ocasiones, va a mezclar un conjunto de gente jóvenes y veteranos dentro del partido para, si cabe alguna duda, hacer que sea un partido ágil, dinámico y trabajador en pro siempre de los beneficios de nuestros vecinos de Arcos de la Frontera. Y desde aquí hace una invitación, es un acto, por supuesto, libre, donde pueden participar todos los que así lo deseen, donde pueden asistir todos los que así lo deseen, y por tanto desde aquí hacemos esa invitación, ese llamamiento público para que el día 25 de noviembre, este próximo sábado, todo aquel vecino de nuestro pueblo, vecina, que quiera participar en ese nuevo cambio del Partido Popular de Arcos de la Frontera, en el que voy a tener esa suerte de presentarme como candidato a la presidencia de este gran partido que ha hecho tanto y que todavía le queda mucho por hacer en nuestro pueblo, pues con mucho gusto lo vamos a recibir. Justo después de este acto del Congreso vamos a tener la tradicional zambomba popular, donde vamos a comernos unos buñuelos y unos chocolatitos calentitos, y donde además tendremos a un grupo que también nos cantará algunos villancicos para digamos empezar con ese pistoletazo de salida de unas Navidades que espero que sean del agrado y del gusto de todos nosotros. Una cita abierta, aseguraba Domingo González, a la que invita a todos los vecinos de la localidad que quieran pasarse por allí. Días atrás, el municipio de Arcos de la Frontera ha nombrado hijo adoptivo a Jorge de Arcos en un pleno muy emotivo celebrado en el Teatro Municipal Olivares Bea,
ese pleno lo podremos ver de forma íntegra el próximo fin de semana aquí en Canal Sierra de Cádiz y en Onda Luz Sierra. Así que os invitamos a que lo veáis, como decimos, este próximo fin de semana. Adelantamos algo de esa información. Isidoro Gambín se refería así al nombramiento de este hijo adoptivo. Visto que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de junio de 2016, acordó al punto séptimo del orden del día aprobar el inicio del expediente de nombramiento de hijo adoptivo de esta ciudad al escritor y poeta don Jorge Murciano Maínez, popularmente conocido como Jorge de Arco, así como el nombramiento de comisión instructora para la instrucción del oportuno expediente. Visto acta de la comisión instructora de fecha 3 de noviembre del corriente, en la que el presidente instructor, don Daniel García Clavijo, concejal delegado de Cultura, expone que quedan suficientemente acreditadas las circunstancias que concurren en don Jorge Murciano Maínez Jorge de Arco, que le hacen merecedor de la concesión del título de hijo adoptivo de nuestra ciudad, proponiendo a sus compañeros de corporación la concesión de dicho título, por considerar que los méritos reconocidos son merecedores de la condecoración que se acuerda, teniendo adhesiones públicas tanto de personas físicas como de entidades, proponiendo la celebración de una sesión plenaria solemne el día 16 de noviembre para la entrega del diploma acreditativo de título, del título concedido. Por lo puesto, es lo que se propone a este pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: nombrar hijo adoptivo de la ciudad de Arco de la Frontera a don Jorge Murciano Maínez, Jorge de Arco, y segundo, dar traslado del expediente a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento para su tramitación reglamentaria. Y así valoraba Jorge de Arco el nombramiento que le ha hecho este municipio, Arcos de la Frontera, como hijo adoptivo. Este Arcos lírico y familiar, este Arcos alto y almado, es desde hoy aún más mío. Gracias de nuevo por esta gozosa dádiva que llevo y llevaré siempre en lo más hondo de mi corazón arcense. Muchas gracias. Tendrán más información de este pleno especial, de este nombramiento, en los próximos días aquí en estas televisiones. Podrán ver incluso el pleno completo. También nuestros compañeros del Club de la Buena Gente se harán eco de esta información y hablarán con el propio Jorge de Arco. Varios apuntes antes de continuar. Fichaje del Arcos Club de Fútbol. Rubén Díaz Menacho, defensa central de 28 años, natural de Paterna, ha jugado en el Cádiz, en el Cádiz B, en el Écija, en el Lepe, Los Barrios, entre otros equipos. En segunda y segunda división B viene a reforzar al Arcos Club de Fútbol. 28 años y este Paterna. Varias citas, tres citas que tendrá lugar este fin de semana en Arcos, para que la tengan en cuenta, en San Antonio. El cuarto centavén de villancicos de esta hermandad, de la hermandad de San Antonio, en San Francisco, el viernes 24 a las 9 de la noche, a beneficio de Cáritas. Habrá que llevar alimentos de primera necesidad con prioridad para el azúcar. Las Tres Caídas también hace su zambomba en el barrio ese sábado a partir de las 7 de la tarde con el coro Nochebuena en Arcos. Y este mismo sábado, una hora después, a las 8, en el Salón de Actos de La Salle, un festival flamenco pro cabalgata de Reyes en Arcos de la Frontera. 3 euros de entrada. Tienen ahí esos apuntes. Y ahora sí, vamos a hablar de esas imágenes que al inicio poníamos, los quesos de la comarca de la Sierra de Cádiz. 19 premios han obtenido los quesos gaditanos en el World Cheesy Awards, el que se considera el mejor concurso de quesos del mundo. Es una realidad que se vuelve a hacer palpable cada vez que hay un concurso de quesos internacional a los que acuden los quesos de la provincia de Cádiz y más en concreto y sobre todo los de la comarca de la Sierra. 19 quesos de nuestra comarca han sido premiados en el concurso organizado por The Guild of Fine Good Food y celebrado en Tobacco Dock en Londres el pasado fin de semana. 3.001 muestras participaban en este prestigioso concurso procedentes de todo
El Mundo. Cada una de ellas ha sido evaluada por un jurado formado por unas 250 profesionales del sector mediante cata a ciegas. Villaluenga del Rosario, Grazalema, El Bosque, Jerez, Alcalá de los Gazules, San José del Valle y Villamartín son las localidades de las queserías que han obtenido 3 medallas de oro, 5 de plata y 11 de bronce en las diferentes categorías. En esta ocasión, la quesería Pajarete ha sido una de las que ha obtenido mejores premios, ya que ha conseguido 2 medallas de oro por su queso al pimentón de cabra payolla y al queso curado de cabra y oveja. El emborrado de oveja se ha hecho merecedor de la distinción de plata, mientras que el Gran Reserva de Oveja y la variedad de queso en manteca de oveja han obtenido bronces. Payollo de Villaluenga del Rosario también ha destacado con 6 premios, uno de ellos medalla de oro a su payollo de oveja tierno. También obtuvieron plata en su payollo de queso de cabra curado al salvado y bronce por los quesos de cabra curado al pimentón, de cabra tierno y mezcla de cabra de oveja y curado. La quesería decana en la provincia de Cádiz y en la comarca, El Bosqueño, se ha alzado con 2 medallas de plata por su queso emborrado de ovejas. Recordemos, el tercer mejor queso del mundo según el mismo certamen en 2016. Y por el de cabra payolla en especies aromáticas. A este palmarés suma un bronce a la especialidad de cabra payolla en manteca ibérica. Y de nuevo, el queso azul hecho en San José del Valle de Andazul gana un reconocimiento en forma de medalla de plata. Un queso que desde su aparición ha obtenido buenas críticas de experto y consumidores. El Gazul también ha obtenido 2 medallas de bronce en el queso curado de aceite de oliva y en el queso curado ecológico al pimentón de Montes de Alcalá. Y además, la quesería Monte Alba y la quesería La Pastora de Grazalema también han obtenido premios. En definitiva, 19 galardones para el que sin duda es el mejor queso, no solo de España, sino del mundo, y lo decimos nosotros, los quesos de la provincia de Cádiz y más en concreto de la comarca de la Sierra. Todo un orgullo, no nos cansamos de repetirlo. Nuestros quesos, fíjense, la tradición, la artesanía, el esmero, la dedicación de familias, de ganaderos, de empresarios, de trabajadores, muchos años luchando por un sector que hoy podemos decirlo es un sector pujante y creando empleo aquí en nuestro territorio, en la comarca de la Sierra de Cádiz. A todas esas queserías, felicidades. 19 premios, todos muy merecidos. Desde aquí les damos la más sincera de las enhorabuenas. Vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología. Son estas. Buenas noches. Para mañana esperamos una jornada soleada en Andalucía. Seguirá cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán algo más. Se esperan mínimas comprendidas entre los 2 grados de Granada y los 15 de Cádiz y con máximas de entre 20 y 25 en las capitales. El viento va a soplar del este en el litoral atlántico, del suroeste en el litoral almeriense y más flojo y variable en el resto. En el estrecho tendremos vientos de levante que por la tarde arreciarán. Mañana seguirá el cielo poco nuboso en Cádiz, también con algunos intervalos de nubes altas, y las temperaturas van a subir más. Se esperan mínimas de 15 en Cádiz, 14 grados en Rota, 9 en Algeciras, 8 grados en Arcos y 6 en Jerez. El viento soplará de sur en el litoral atlántico y en el interior en general seguirá flojo y habrá levante en el estrecho de nuevo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este miércoles 22 de noviembre recordamos, estos han sido los principales titulares de la jornada. Celebrado en Grazalema el pleno de la Diputación Provincial de Cádiz. El Ayuntamiento de Bornos busca cómo financiar el dinero para los alquileres de las casas que estaban desahuciados. Los vecinos de El Coto de Bornos volvieron a sus casas, ahora toca pagar los alquileres que adeuda el Ayuntamiento.
El exdelegado de urbanismo del Ayuntamiento de Arcos, Joaquín Macías, anuncia al partido que suspenderá temporalmente la militancia para poderse defender de la condena por acoso laboral. El PP exige que sea cesado e incluso pide que deje de trabajar como asalariado en la Diputación Provincial donde se encuentra liberado. El Partido Popular de Arcos da a conocer que serán 22 millones de euros los que el Fondo de Liquidez aportará a Arcos de la Frontera. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz y Onda Luz Sierra. Sean felices, hasta mañana.